polideportivo del Colegio Don Bosco. Nos frena una señora y nos dice, el calor que hace adentro, no les puedo contar. Bueno, ingresamos, tomamos imágenes y el ruido es tremendo porque no se sabe quién va a ganar esta final de las competencias intertribus. Sí, halcones o guepardos. Colegio María Reina de la Paz, padre Luciano Murador. Bueno, acompañado por muchísimos competidores. Es una verdadera fiesta, una algarabía. ¿Quién se lleva la copa? No importa, padre. Es participar. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, como decía. Bueno, con toda la alegría compartiendo la gran noche de cierre de la fiesta de la intertribu, que bueno, se va llevando a lo largo de todo el año en las diferentes competencias, bueno, culturales, deportivas de los chicos, entre los halcones y los guepardos. Bueno, es parte de la cultura institucional y esta noche es una gran noche en donde ellos compiten, se divierten, viene la familia, bueno, la formación en valores y demás, que se va desarrollando a lo largo de esta noche. Colegio de nivel secundario, pero ¿participan los chicos de todos los cursos en cada una de las tribus? Exactamente, es colegio de nivel secundario y está desde el primer año hasta el sexto año participando en las diferentes actividades. Colegio María Reina de la Paz. María Reina de la Paz, de calle Borges. Bueno, a ver estos jóvenes, permiso, padre Luciano Murador, muchísimas gracias. Bueno, ¿tu nombre? Joshua. Bueno, contanos algo de esta experiencia 2024, ¿de qué año sos? Yo de sexto. Y para mí fue algo increíble, porque estar parado frente a más de 600 personas bailando me pone muy nervioso, pero fue increíble. ¿Estuvieron ensayando mucho previamente? ¿Sos halcón? No, yo soy guepardo. Sí, los azules son los guepardos, los halcones son los rojos. Sí, más o menos desde agosto estuvimos ensayando, hasta ahora, digamos. Estás muy contento, la expectativa es tremenda porque adentro no cabe un alfiler, el ruido es tremendo, estaban cantando. Sí, es increíble todo, tenemos mucha ganas de ganar, tenemos ganas de alentar, de pasarla bien, que es lo más importante, digamos. Y cuando realizan la competencia, ¿qué se siente? Porque se ponen con todas las pilas como para que la competencia falle a favor de ustedes. Obviamente se trata de ponerle onda, mientras mejor salga bien, porque es lo importante, digamos. Se toman toda la responsabilidad del caso. Sí, si te metes mucho, es una responsabilidad más que tenés, es un valor, una importancia que vos lo tomás a la tribu, es como algo... Una pasión como propia, ¿no? Como una familia. Claro, una familia, si vos te metés mucho a la tribu es como parte de vos, digamos, por decirlo así. Qué linda experiencia, estás muy feliz, ¿no? Sí, si ganamos voy a estar más feliz todavía. Si ganamos, es la condición, pone Maxi. Bueno. Toca madera ese joven. ¿Y vos cómo te llamas? Mi nombre es Yara. Bueno, ¿qué sentís por la agrupación? La verdad es algo muy lindo porque... Sí, guepardo, también fui ex capitana de la tribu, así que lo puedo contar desde otra experiencia. Que la verdad que es un trabajo muy lindo, que lleva mucho laburo, que lleva mucho tiempo. Y nada, la verdad que es una propuesta muy buena. Porque nos ayuda a nosotros a crecer como personas, a saber dirigir gente, que es algo extremadamente difícil, a organizar tiempos, tema económico, todo. Porque todo lo que se muestra esta noche es algo organizado por cada estudiante y de un centro de capitanes que es el que se encarga de dirigir a todo ese grupo. Yeah. ¿Qué hace el cuerpo de profesores? El cuerpo de profesores básicamente lo que hace es ayudar a eso, a organizar todo, tirar propuestas, ideas... nuevas temáticas, porque bueno, se implementó el año pasado hacer las intertribus con temática. Antes era algo que se solía hacer libre, pero bueno, ahora se implementó temáticas, como es en este caso, que es países. ¿De sexo? Bueno, lo mejor, ¿qué pensás estudiar? Y estudiar, no tengo mucha idea, pero si tengo que elegir una carrera, me voy por el profesorado en psicología. Bien, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, qué concentración, qué pasión que le ponen las agrupaciones intertribus, Maxi, porque realmente lo toman como un valor a defender y a matar o morir. A ver, ¿quién de las tribus participantes, halcones o guepardos, se lleva la copa merecida en ambos casos? En esta noche, Colegio María Reina de la Paz, un felicitado. La competencia comenzó 19:30, termina en minutos aquí en el Polideportivo Colegio Don Bosco. Maxi, de nuestra parte, Dios mediante, será hasta mañana. Muchas gracias, Estela. Un saludo para vos y una gran expectativa allí desde el Colegio Don Bosco en este cierre intertribus. El colegio...